It's good. Everybody's getting along. Appreciate the camaraderie and the conversations, but we already are running behind. And so, in respect to the public, I want to go ahead and start. So, May 12 Board of Directors meeting is called to order. First, I'd like to ask Ruth to explain how to access interpretation. Ms. Ruth? Yes, thank you. This announcement is for on-site participants, and I will repeat the message in English. Si se ha unido a la reunión de hoy en la sala de juntas de Sandag y necesita interpretación al español, por favor, diríjase a la recepción del piso 8 y solicite un receptor. Simplemente prende el receptor, coloque el audífono junto a su oído y la interpretación comenzará automáticamente. If you are joining us today in the Sandag boardroom and need interpretation into Spanish, please check out a receiver from the receptionist on the 8th floor. Simply hold the earpiece to your ear and the interpreter will come on automatically. And the following announcement is for remote participants. Para hacer uso del servicio de interpretación, por favor, desplácese a la parte inferior de la pantalla de Zoom donde aparecen los controles. Haga clic en el icono de interpretación, el globo terráqueo, y seleccione Spanish, español. Si está utilizando la aplicación móvil de Zoom en celular o tableta, presione los puntos suspensivos, luego Interpretation y luego el idioma. To use the interpreting feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen where the meeting controls are located and click on the interpretation icon, the world. Then select your language. If you are joining using the Zoom mobile app on a cell phone or tablet, please press the ellipses, then interpretation, and then choose your language. Thank you. Thank you. We're going to go ahead and start the meeting with a tribal acknowledgement. I'd like to take a moment to acknowledge the land that we call home. Tribal nations of the San Diego region have historically faced injustices. Históricamente se han enfrentado a injusticias y no han reconocido la armonía que existía entre las tierras, desplazando a la gente. Damos nuestro respeto a las personas que eran dueñas de estas regiones, 18 naciones tribales, los Kumeyaay, Sandieguino, Luiseño, etc. Esta tierra ha nutrido y ha protegido a nuestra gente desde hace generaciones. Como miembros de Sandag, reconocemos este legado y aspiramos a aprovechar estos conocimientos ancestrales y remediar las injusticias del pasado. Acompáñenme ahora en jurar lealtad a la bandera. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa una nación bajo el amparo de Dios, con justicia y libertad para todos. Feliz viernes, gracias por su paciencia. Hassan, vamos a pasar la lista. Tessa, vamos a pasar la lista. Buenos días, Ciudad de Carlsbad, concejal Burkholder, presente. Chula Vista, concejal Cárdenas, presente. Coronado, concejal Duncan, presente. Condado de San Diego, presidenta Vargas, presente. Condado de San Diego, supervisor Anderson, presente. Ciudad de Delmar, concejal Gasterlund, presente. Ciudad del Cajón, alcalde Jones, presente. Ciudad de Encinitas, alcalde Khan, presente. Ciudad de Escondida, alcalde White, presente. Ciudad de Escondido, Fisher, presente. La Mesa, concejal Shu, presente. Ciudad de Lemon Grove, alcalde Vázquez, presente. Ciudad de National City, vicealcalde Molina, presente. Ciudad de Oceanside, vicealcalde Kine. Ciudad de Poway, alcalde Voss. Ciudad de San Diego, concejal Campillo, presente. Ciudad de San Diego, vicepresidente Eloy Rivera, presente. Ciudad de San Marcos, alcalde Jones, presente. Ciudad de Santip, alcalde Minto, presente. Ciudad de Solana Beach, vicealcalde Hibner, presente. Ciudad de Vista, alcalde Méndez, Meléndez, presente. Caltrans, director ejecutivo Dalarda, presente. MTS, ausente. NTSD, concejal Edson, presente. Condado Imperial, ausente. Departamento de Defensa de Estados Unidos, ausente. Puerto de San Diego, presente. Autoridad del Agua del Condado de San Diego, director Voss, presente. Autoridad Portuaria, Bill Cabrera, presente. México y la Asociación de Naciones Tribales, ausentes. Tenemos quórum. Gracias.
Vamos a comenzar entonces. Esto es para los comentarios del público. Esto es una parte importante de nuestras juntas. Se pueden ofrecer por escrito y verbalmente. Depende del número de personas, el tiempo que le damos a las personas. Esto permite que escuchemos al mayor número de personas posibles y seguir adelante. Con base en el número, vamos a permitir un minuto para cada persona. Comentarios del público, Tessa. Son cinco personas quieren hacer comentarios, los demás se aceptarán al finalizar la junta. Los cinco están en persona. Comienzo con el señor Newsom. Hola, señora Newsom. Gretchen Newsom, estoy aquí a nombre de la campaña Iniciativa de Ciudadanos de San Diego para financiar un plan de transporte regional. Quiero compartir con ustedes que vamos a presentar nuestra iniciativa para que se pueda proporcionar transporte a todo San Diego y reducir el tiempo de transporte para todo San Diego. Esta iniciativa hará avanzar a toda la región, mejorará la calidad de vida, reducirá el perjuicio y una coalición histórica de ciudadanos, demócratas y republicanos, activistas y comunidades locales nos hemos reunido para tener un mejor futuro en el transporte público en la región de San Diego. Hoy vamos a presentar nuestra solicitud. Esperamos colaborar con todas las comunidades y adelante San Diego. Gracias. Ahora sigue Truth y después Jeff. Truth, superestrella número uno. Me compré una chamarra nueva. En la junta de Sandra, Rebecca, hombre que sí te robaron al final de las preguntas. Ahora sabes cómo se siente ser miembro de este grupo de todo estrellas, pero no te des por vencida. Quiero agradecer a Katie por defender el derecho del público de hablar con suficiente tiempo que no nos están dando el día de hoy. Y ustedes quieren hacer experimentos para incentivar el uso del trole, pero ¿quiénes son ustedes para hacer experimentos con nuestra vida y dinero? Se está gastando más de 300 millones de dólares para cavar hoyos en Del Mar. Y todo el condado de San Diego se está perjudicando a favor de los indocumentados. Ahora, lo que nos quieren cobrar es inaudito. Debemos de comenzar de cero. Saben que podríamos arreglar las cosas si pudiéramos eliminar Sandak porque están desperdiciando toneladas de nuestro dinero, sobre todo Sandak con sus comidas tan caras. Gracias. Gracias. Ahora sigue Justin y después Kara y después Mary Davis. Soy Jeff. Creo que muchos de ustedes no comprenden de lo que son parte de este salón. Ustedes están llevando a cabo el nuevo orden mundial, Agenda 21. Es un movimiento distopiano, anti-libertad, coordinado por la cabal. Esta es una iniciación deceptiva para destruir los negocios pequeños. Todo esto es intencional, así como la destrucción del dólar. Cualquier cosa inteligente, incluyendo las calles, las lumbreras públicas, es para espiarnos. Quieren ustedes limitarnos, confinarnos dentro de las ciudades. Ustedes son los que llevan a cabo, ejecutan la orden de la cabal. Ustedes recordarán que en los 30s, la gente pregunta, ¿cómo es que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo los alemanes? Y esta vez está haciendo lo mismo. Estamos cayendo en una trampa y nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. Despierten. Ahora sigue Kara y después Mary Davis. Soy Kara, he vivido en San Diego, nací aquí, he vivido aquí 40 años, estoy aquí para que sepan que como sandieguina y represento a mi familia de sandieguinos, no damos consentimiento a que se nos cobre por uso de carreteras, ni tampoco ciudades de 15 minutos, Sean. Es aburrido, pero se le paga por estar aquí, así como se le paga para estar en el Cabildo de San Diego. Los he observado a ustedes y cómo interactúan, y ustedes son realmente groseros. Son
muy cortantes con las personas que están en el consejo con ustedes, son cortantes con las personas que vienen a hablar y les pagan. A usted, Nora, le pagan más de 500 o 600 mil dólares al año por todas las juntas que representa. Usted va a ganar muchísimo dinero. Se acaba de dar un aumento salarial. ¿De cuánto fue? Mucho. Bueno, todos estamos observándolos. No damos consentimiento y vamos a hacer que rindan cuentas y vamos a luchar contra ustedes hasta el fin del mundo. Gracias. Ahora quiero decir, para que consten actas, que los ponentes remotos y los demás los escucharemos al final. Si ustedes están en vía remota, por favor, levanten su mano en ese momento. Mary Davis aquí para subrayar una tendencia muy preocupante que ahora es inaceptable. En cuestión de 3 meses, el liderazgo de este consejo rápidamente ha bajado el tiempo que le permite al público hablar y ahora comienza a restringir aún a los directores. Adicional, aparte de tomaron una junta de 3 horas, la redujeron a 2. Después lo van a reducir a 1 y nos van a decir que tenemos 20 segundos. El suprimir las voces del público y de los miembros gobernantes es demasiado. Yo insisto y espero que los directores con integridad se unan a mí de que lo siguiente se restaure: restaurar los comentarios del público a 2 minutos, regresar la junta ejecutiva a las 8 de la mañana, ampliar la junta de directores a 3 horas. Cuando la administración limita la voz y el disentimiento, de hecho, degenera a censura. Gracias. Con eso terminan los comentarios del público. Bueno, ¿algún comentario de los miembros del consejo? Sí. Tomando en cuenta la discusión de uno de los ponentes públicos mencionando la iniciativa de Ciudadanos, yo le ruego a usted que por favor ponga un punto en la agenda para que el consejo se haga responsable y que hable de que nosotros presentemos una iniciativa para el voto de los residentes del condado de San Diego, que ellos voten si ellos quieren imponerse medio centavo de impuesto para pagar este plan de transporte regional. Gracias. Bueno, para aclarar, a mí me complace mucho ver a todos los ponentes del público que me acompañan a la Junta de Supervisores y a Luz y aquí. Yo definitivamente valoro este procedimiento como alguien que abogó a favor de muchos puntos. Durante 30 años yo fui organizadora, cerca de 30 años, y hablando de cuestiones de transporte, abogando a favor de la problemática que se enfrenta nuestra comunidad. Yo agradezco que la comunidad se presente y hay muchos otros mecanismos para que la gente pueda compartir su opinión, correos electrónicos, conectándose con nosotros. Quiero que todo el mundo sepa que a la comunidad no se le está suprimiendo su voz. Quiero que eso conste en actas. En la junta del comité ejecutivo mencioné que habría cambios en cuanto a cómo íbamos a recibir los comentarios del público para que haya transparencia, que es mi compromiso para con ustedes. Ustedes estuvieron conmigo en el retiro del consejo. Hablamos de que la discusión iba a tardar más tiempo y por eso comenzó tarde la junta. Yo llegué tarde, pero también quisimos tener una conversación robusta sobre el presupuesto. No quise cortarle el tiempo a cualquier persona que tuviese una participación. No lo hago por ser persona buena, sino porque es el proceso que debemos seguir. Entonces tenemos comentarios de miembros del consejo al principio y también comentarios de los miembros del consejo y del público al final. La junta no termina en 2 horas, termina cuando terminamos con los puntos en la agenda. Si alguien tiene preguntas o preocupaciones, quiero que esto quede claro. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Caltrans. Gracias. Tengo 3 mensajes rápidos que no están en la agenda. Primero es que el programa local de subvenciones bajo el programa de Clean California, California Limpia, se amplió el tiempo de solicitud a finales de mayo para quienes necesitan más tiempo.
Antes la fecha límite era el final de abril, pero escuchamos que se necesita más tiempo, por lo que tenemos un par de semanas adicionales para recibir solicitudes. Número dos, el otro mensaje es que quiero agradecerle al Condado Norte por su paciencia al estar reparando 2 millas de la ruta estatal 78 que resultó dañada por un socavón. Sé que tardó un par de meses, la desviación no fue fácil, pero quiero expresar nuestro agradecimiento al público y a los funcionarios electos que fueron afectados por esto. Trabajamos 24 horas al día, no es fácil pues cancelar una autopista a mitad del día y hubo muchas y sustituir los sistemas que contribuyeron al socavón. Gracias por su paciencia. Número tres, hace un par de semanas celebramos el evento memorial de trabajadores de las autopistas. Ahí honramos las vidas de 181 trabajadores de Caltrans que murieron en el cumplimiento del deber. Dos el año pasado, Quanda McGagney en el área de San Francisco perdió su vida cuando un vehículo se subió al acotamiento y le atropelló, dejando un hijo de 10 años de edad, y también el señor Burley, que trabajaba en el área de Fresno. Él perdió su vida mientras iba a trabajar, era ingeniero civil, y cuando iba a uno de los proyectos, un carro se voló una luz roja y un auto alto y dejó 10 niños huérfanos. Son familias verdaderas con vidas, con familias, y quisimos reconocerles. En Sacramento tuvimos un evento y uno de nuestros jóvenes que le atropellaron mientras estaba quitando basura en la Interestatal 8 al subirse también al acotamiento. Él sufrió lesiones muy graves. La recuperación va a ser muy larga, pero gracias a Dios está vivo y qué bueno que se ha establecido un fondo para ayudarlo financieramente. Compartiremos la información con la actuaria, pero lo que les pido a todos es, por favor, sigan repitiendo el mensaje de que manejar de manera distraída o de manera afectada hace perder vidas. Cuiden, por favor, a nuestros trabajadores y a los que responden a emergencias. Gracias. Gracias, Presidenta. Brevemente, un hito muy importante en la construcción de la Terminal 1. Los trabajadores de Fierro han terminado de erigir la estructura de hierro de la Terminal 1. Si no han pasado por ahí, si pasan por ahí, pueden ver que ya se ve la estructura de la Terminal 1, que se abrirá en la primera fase que se comenzó la construcción en el 2021. Gracias. 15 segundos para agradecerle al señor Gustavo de Alba, a su personal y a los ingenieros, el Comité de Transportes, el concejal Bill Sankey y yo hemos estado hablando de que debemos propugnar más porque se ponga esta barrera contra suicidio en el puente y nos han enseñado todo lo que han logrado, la cantidad de coordinación en múltiples jurisdicciones ha sido increíble. Les agradezco muchísimo por hacer tanto esfuerzo para prevenir suicidios a lo largo del puente y para asegurarnos de que los trabajadores en el puente estén seguros durante la construcción. Gracias. Por favor, vean los planos y hagan un recorrido. Sí, gracias. Y para su información, antes yo representaba a Coronado y era una de mis máximas prioridades. Sé que la concejal Lawson Reamer ha adoptado esto de manera completa. Gracias, Caltrans. Alcalde Walsh. Gracias. Agradezco la oportunidad de poder hablar. Cuando los que hablaron en público mencionaron que se les ha limitado el tiempo y ha cambiado, la gente ahora participa más, necesitamos darles más tiempo. Yo quisiera que comenzáramos temprano para que la gente tenga oportunidad de hablar. Es una atmósfera de que el gobierno no le da a la gente la oportunidad de hablar, no están honrando la primera enmienda y creo que es una trampa en la que no debemos participar, nos perjudica, no es lo correcto. Lo que podamos hacer para asegurarnos de que la gente tenga la oportunidad por hablar, yo lo apoyaría. Gracias.
El cambio en la hora la solicitó uno de sus colegas, no voy a decir quién, pero un par de sus colegas que venían del Condado Norte pidieron que se cambiara la hora por el tráfico y con gusto hacemos cambios. Lo que yo les digo, mi viernes entero está abierto. Yo con gusto estoy aquí todo el día para poder abocarnos a todos los puntos que tenemos ante nosotros. Ah. Oh. ¿Sí? Un comentario muy breve. Quiero recordarle al Consejo que nos estamos preparando para un proyecto de 3,4 mil millones de dólares en Del Mar y tenemos estos dos proyectos que están en conflicto, ambos necesarios, 300 millones de planeación para el túnel debajo de Del Mar y 65 millones de la estabilización del acantilado de Del Mar. Esa estabilización va a terminar con 2 millas de paredes que van a impactar de manera negativa las playas. Del Mar no está bien con eso, pero lo está tolerando. Gracias. Y durante la conversación del presupuesto vuelvo a plantearlo. Tenemos un par de miembros del ITOC que queremos reconocer el día de hoy, Dustin y Stuart. Michael no puede acompañarnos, pero si los demás pueden pasar al podio, nosotros queremos reconocer la contribución que los miembros de ITOC, sobre todo Dustin, Stuart y Michael. Ellos comenzaron a dar servicio en ITOC en el 2014, Michael en el 2019, así que Michael también dio servicio de mayo 2011 al 2012. Este comité de supervisión de contribuyentes desempeña un papel crítico y les agradezco su servicio a favor de los contribuyentes de esta región. Y también quiero decirles que yo sé que ustedes también ofrecen sus servicios como voluntarios en otros comités. Agradecemos su dedicación a SANDAG y a otros comités en la región. ¿Quieren decir unas palabras? Sí, que me sentí honrado de servir en el comité. Son un grupo de voluntarios muy comprometidos que prestan servicio. Le agradezco al personal de SANDAG, siempre disponibles a contestar preguntas. Y finalmente quiero decir que una propuesta para mejoras al ITOC se va a presentar ante ustedes. Espero que lo tomen muy en serio y lo consideren. Gracias, señor Stuart. O Stuart. Han sido 10 años en SANDAG, muchos años con muchos eventos. Yo quiero también agradecerle al personal. Ellos han sido increíbles. No hay duda, no hay ninguna pregunta que les hayamos hecho que no nos hayan contestado. La cantidad de trabajo que ellos han hecho para darles la información necesaria ha sido sobresaliente. Es amable de parte de ustedes de reconocernos y quiero hacer eco a lo que dijo Justin. Les van a presentar unas propuestas y esperamos que las consideren. Las placas son muy bonitas, pero esperamos que sí aprueben lo que estamos recomendando. Muchísimas gracias. He hablado como un miembro sumamente dedicado. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecerle a los miembros de SANDA que pudieron acompañarnos al ser anfitriones del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, aquí en SANDA, para llevar a cabo una conversación sobre cómo pueden trabajar juntas nuestras comunidades y tener verdaderas conversaciones sobre cómo poder llevar a cabo más trabajo juntos. El cónsul general hizo un trabajo fantástico en convocar la junta. Y otra cosa que quiero compartir con todos ustedes es que el programa de Hábitat de Naciones Unidas nos ha invitado a que realcemos el programa de SANDAG y la región binacional. Se nos hizo una invitación de participar. Somos uno de 190 países que se van a realzar en esta experiencia metropolitana. Va a ser una oportunidad de hacer
dar a conocer el trabajo que lleva a cabo SANDAC. También en julio va a ser una junta del Comité Ejecutivo y de la Planeación para escuchar sobre los esfuerzos estatales sobre el siguiente proceso RINA. Sé que a muchos les interesa y entre más lo hablemos, podremos mejor identificar oportunidades, sobre todo los componentes de abogacía a nivel legislativo, incluyendo lo que va a ser la participación de SANDAC en el grupo de trabajo estatal. Y finalmente, el próximo jueves, ir en bicicleta a donde sea, a todas partes. Ya recibieron su camiseta, úsenla. Hay una parada de descanso en sus ciudades, por favor, deténganse en una de las paradas. Hay que aprovechar este día. Bueno, ¿saben que hay mucha gente que no saben usar bicicleta, no saben andar en bicicleta? ¿Es así? Bueno, ahora les cedo la palabra a comentarios del público, a comentarios del consejo, perdón. Cuatro comentarios del público sobre este punto. De hecho, cinco. Uno en persona. Primero, Truth. Pero antes, perdón, se me olvidó permitir que Colleen diera su presentación. Gracias, el director general no está aquí hoy porque está celebrando la graduación de su hija de la Escuela de Graduados de USC. Se gradúa con honores en políticas públicas. Felicitamos a Hassan y a su familia. Sé que esta es la temporada de graduaciones. Tenemos cuando menos a 5 o 6 personas de Sanda que están recibiendo sus títulos de posgrado. Yo estoy segura de que todos tendrán amistades y parientes que se están graduando de high school y de universidades. Tengo unas actualizaciones muy breves para ampliar lo que dijo la presidenta. El tener aquí el embajador de México en San Diego fue magnífico. Parte de lo que él reportó es que el lado mexicano de OTAE 2 ya muy bien encaminado. Ellos esperan haber completado una parte considerable de la construcción al final de este año. Nuestro equipo sigue trabajando con las dependencias federales para asegurarnos de que contemos con los recursos y el personal necesario para poder construir nuestra parte de nuestro lado de la frontera. Vamos a trabajar para que se firme el memorándum de entendimiento y para saber cómo va a ser el diseño de las instalaciones. En cuanto al corredor de Lausanne, les reportamos que recibimos una subvención considerable del Estado de California para financiar casi la mitad del puente en ese corredor Lausanne. Presentamos una solicitud verde ante el gobierno federal. Escucharemos su respuesta en un par de meses e iniciaremos construcción en este componente de puente crítico en el corredor Lausanne. La doble vía, mucha gente se pregunta por qué se tarda tanto por llegar de un lugar a otro en ese corredor. Y es porque las vías no son dobles, los trenes tienen que esperar y que pase uno primero y luego el otro. Entonces es muy emocionante que ya tengamos ese componente. Y finalmente ha habido algunos reconocimientos que recibió SANDAC de la Asociación de Administración de Construcciones de América. Recibimos reconocimientos tanto por el proyecto de estabilización del alcantilado del mar y también el sendero de ciclismo de George Meade y nuestra directora de equidad, Elaine Richardson, fue honrada por su contribución sobresaliente. Felicitamos a Elaine. Esta semana también recibimos un reconocimiento de Tyler Tech por nuestro portal de datos abiertos. Muchos han preguntado cómo obtenemos datos sobre la población, características en esta ciudad o la otra. Esa información ya está disponible en el portal de SANDAC y este reconocimiento lo recibimos esta semana. Con eso termino mis comentarios. Le regreso la palabra. Ahora sí, los comentarios del público. Gracias. Un total de 6 comentaristas. El primero será Truth y después Ellen C. Hola de nuevo a mis amigos. Soy la amante de la administración Nora. Este es el segundo día de que ustedes están recibiendo reconocimientos, pero yo estoy aquí para poner orden en todo. Nora trabaja con Habitat de Naciones Unidas, una dependencia extranjera dedicada a metas
sostenibles diametralmente opuestas a nuestros valores americanos. Cualquiera que lea el plan de la Agenda 21 de Naciones Unidas sabrá que nos quieren alejar de las áreas urbanas, suburbanas y rurales, y nos quieren a todos en áreas urbanas muy compactas, sin libertad de movilidad, todo controlado electrónicamente y controlado por un apagador sencillo. También voy a pedir como amiga que dejen de darle a que le den problemas a Rebeca por sus preguntas sobre fraude y otras cuestiones que definitivamente están sucediendo aquí. Ahora sigue Alan C. y después Consuelo. Alan, adelante. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Gracias. ¿Cuántos usaron el autobús? Creo que casi nadie. Bueno, en relación a la bicicleta, al día del ciclismo y que hay gente que no anda en bicicleta porque no saben andar en bicicleta, esas son mentiras. Y todo lo que ustedes van a ofrecer como bebidas, etcétera, lo entregan camiones de entrega. La gente necesita camiones para poder recibir leche, huevos, etcétera. Las bicicletas son juguetes. Que los juguetes no estén en las calles. Ustedes están representando a la gente de San Diego, no al mundo entero. Este es el momento de incorporar las palas de que quiten la vía del tren, de la supercarretera y que salven vidas. Ya dejen de estarse manipulando por estos tiranos. Gracias. Y ahora sigue Consuelo y después Blair Bigman. Consuelo, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Alan, estuvo fantástico. Sí, ¿cuántas personas usaron el autobús para llegar al trabajo el día de hoy? Cero. Bueno, no puedo ver, pero bueno, de cualquier manera, sí, la cuestión de las bicicletas es una tontería. Me estoy incorporando un poco tarde y yo quiero, pues, comunicarles que hay muchísima gente ahorita que está en la frontera esperando a entrar a este país hermoso, que ya no es hermoso debido a la agenda y todo lo que está sucediendo y lo que ustedes están haciendo o no haciendo. De hecho, ya es hora de que comencemos a escuchar a la gente, es hora de que comencemos a tener un corazón en realidad, y ya es hora de que empecemos a... Se venció su tiempo, y ahora sigue Blair Bigman y después The Original Draw. Blair Bigman. Ha habido relaciones internacionales muy importantes que se han dado en San Diego en este último mes. Ha habido medidas migratorias recientes que están tratando de aprobar en Washington, que son cuestionables. Creo que lo que se está haciendo ahorita en San Diego es algo increíblemente positivo para nuestro futuro. Buena suerte en estos esfuerzos continuos. Un diálogo internacional en el sur global, yo creo que podemos lograr mucho en cuestiones muy positivas que son buenas y positivas para todos, si lo explican bien al público. Buena suerte al hacerlo. Y quiero comentar sobre la cuestión de bicicletas en San José. Hay San José Este y Oeste. Y Oeste tiene una población migrante y es más difícil comunicarles las buenas ideas de usar ser usuarios de ciclismo. Quizás así podemos discutir este tema mejor en el futuro. Gracias. Ahora, The Original Draw y luego Mike Pollock. Adelante. Sí, es chistoso porque a ustedes les gusta burlarse de nosotros cuando hablamos de Agenda 21, pero si la gente presta atención a lo que dicen, entenderán cuando a ustedes se les está criticando por pertenecer a Habitat 21 de las Naciones Unidas, porque son títeres.
están tan dispuestos para hacer lo que les piden, destruir la humanidad, y les van a dar muchas estrellitas porque ustedes habrán cumplido con lo que les piden. Y este día del ciclismo que les ofrecen a las personas agua por andar en bicicleta o una bolsita, ¿ustedes creen que la gente va a querer usar la bicicleta por eso? Lo que están haciendo es una basura. Espero que todos ustedes anden en bicicleta ese día, y si no lo hacen, no vuelvan a mencionarlo jamás. Gracias. El último ponente es Mike Pollock. Adelante. Gracias. Es un poco triste lo que ha sucedido aquí en Sandag y escuchar los comentarios. Quiero comenzar diciendo que yo apruebo los esfuerzos por andar en ciclismo y su misión. Creo que esto nos muestra que sí, se necesita dar clases educativas sobre el clima. Es ciencia. El CO2 atmosférico sí atrapa el calor. Sí está en 400 partes por millón. Durante miles de años estaba en 280, y es donde debería de estar, en 280 partes por mil millones. Muchos ponentes que están hablando de esta manera, nunca los había oído hablar así. Es muy triste. Y los comentarios que yo quiero hacer son que Sandag está hablando muy seguido de mejorar el transporte público y el transporte en general. Y gracias, su tiempo se venció. Con eso terminan los comentarios del público. Gracias. Ahora vamos a pasar a los puntos de consentimiento. ¿Hay comentarios del público? Gracias, Presidenta. Tenemos una moción. Antes de esta moción, quiero anunciar que el Comité Ejecutivo enmendó la agenda en borrador para el 26 de mayo para aplazar el punto 9 a una junta a futuro, por lo que eso va a estar según enmendado. Y tengo una persona en persona que quiere hablar sobre los puntos 4 y 5. Truth, adelante, y después Alan C. Hola de nuevo. Punto 4. El Comité Asesor de Políticas de Sandag incluye fusionar el Plan Regional, el Plan de Transporte Regional, la Estrategia de Comunidades Sostenibles y el Plan de Múltiples Hábitat, Transporte, Vivienda, Energía y Tierra, todo el control de la vida. Analicen y después dividan y conquisten con planes subregionales. Lisa, John y Jack sostienen el que se despida al coordinador Castellanos. Esperamos que eso termine en otro caso de despido injustificado como con Tommy New. Quizás los otros amigos de Nora han recomendado que el auditor del puerto cumpla un plazo de 3 en lugar de los 2 normales. Así pueden mantener un auditor controlado más tiempo. La gente no puede expresar su opinión y aún así tienen que pagar mucho por lo que se hace. Ahora sigue Alan C. y después The Original Draw. Alan. Concejales, ¿dónde están ustedes? Están violando la ley Brown. Esto no puede ser. Reducirlo a un minuto. Punto 7. Cobro por uso del camino. Presidenta Vargas, usted tiene el poder. Usted tiene el poder para frenar este cobro por uso del camino. Ustedes están tratando de engañar al pueblo, pero estamos escuchando y estamos observando. Cuando ustedes impongan este impuesto, van a incrementar los costos de todo. 2 años de COVID, todo cerrado. ¿Y ahora quieren este impuesto para qué? ¿Para que dejemos de usar los autos? Mi hija nunca va a usar un camión
Por eso le compré un vehículo de segunda mano para que esté segura. Nadie va a tomar esos camiones tan sucios e inseguros. Y ustedes, concejales, empiecen a expresar su voz a favor del pueblo. Ahora, the original draw y después Blair Beekman. Adelante. Como dijo Alan, no estoy segura qué está pasando con esto de un minuto. Ustedes hablando de que pueden estar aquí todo un día y aún así no están cambiando algo que podrían cambiar de manera inmediata. Entonces ahí tenemos prueba de que no es así. Yo no doy mi consentimiento, ni la gente de este condado da su consentimiento, y si lo hacen están confundidos. Pero yo no doy consentimiento a combinar entidades para colocarnos en ciudades de 15 minutos. Es como cuando juntar la junta de supervisores Sandag, y probablemente Nora va a ser presidenta de MTS también, porque así podrá asegurar que todos sus planes se aprueben. Nadie está usando su transporte público, ni siquiera están usando con la gente que podría usarlo para preguntarles qué querrían. Están yendo con comunidades específicas. ¿Qué está pasando? Si tuvieran el consentimiento de la gente, nada se aprobaría. Nora, ¿cuánto le están pagando a usted para que usted impulse esto y este consejo que se está acabando, destrozado por ustedes? Ahora Blair Beekman y después Laura D. y Consuelo. Blair, adelante. Adivino que uno de los reportes del presupuesto es parte de los puntos de consentimiento, porque si lo es, quiero comentar rápidamente que tengo preocupación de cuestiones que tienen que ver con la policía y la tecnología. Ustedes conocen mi parecer sobre políticas de frontera abierta y la rendición de cuentas, y que podamos explicarnos nuestras ideas. Si pudiéramos aprender a hacer eso mejor, habríamos avanzado mucho en poder reunir o reducir los comentarios públicos. Se requiere de esfuerzo y trabajo. Quizás saber lo de Agenda 21, pero ¿cuáles son las buenas prácticas de derechos humanos dentro de esto? Tenemos que trabajar juntos a favor de esa meta. Ustedes han avanzado mucho en el presupuesto de policías, pero van a tener que estar mejor. Su tiempo se venció. Ahora Laura D. y después Consuelo. Laura, adelante. Gracias. Yo soy Laura. Yo vivo en South Bay y me preocupa lo que está sucediendo con este consejo. Parece que están retirando pulgada por pulgada nuestros derechos humanos por todas estas leyes, los carriles, los senderos de ciclistas, las pistas de autobuses. Me preocupa mucho esto y quiero instarles a ustedes que hacen uso de la voz. Los que no están de acuerdo con esto, nosotros los respaldamos. Si están en desacuerdo con esto de Agenda 21, nosotros queremos que nuestras ciudades sigan así. No queremos que haya estas unidades que surjan por todo el condado. De 171, la mayoría fueron para bajos ingresos y los demás son sumamente costosos. Esto no es una solución para más viviendo. Es un robo. Por favor, dejen de hacerlo. Ahora, Consuelo, adelante. Un minuto para poner en silencio a las personas. Se está contraviniendo cada uno de las leyes. A ver, al que dijo que era tan triste, que todos los comentarios, usted no está prestando atención, deje de prender la televisión. Empiece a ver lo que está sucediendo. Son las personas que están en este cuarto, la ciencia, sí, la ciencia. La ciencia nunca está ya resuelta de manera definitiva. Siempre se tiene que cuestionar, se tiene que indagar. Esto es sumamente no democrático. Y ya,
Terminé mis comentarios con esos. Con eso termino. Bueno, hablando de nuestra junta y lo que queremos lograr, queremos que la gente diga lo que quieran decir, aunque no esté relacionado al punto en la agenda a la que vamos, queremos estar seguros de que seguimos adelante, llevando a cabo el trabajo que debemos llevar a cabo, aunque cuando la gente está muy molesta, queremos seguir haciendo el trabajo porque para eso se nos eligió, para hacer este trabajo. Ahora, voy a ver si hay alguien que tiene comentarios de los miembros del consejo, pero quiero decirles que tuvimos una discusión muy productiva durante el retiro del consejo, que tiene que ver con el plazo de servicio. Quiero recordarles que durante nuestra última junta hablamos de este punto. La alcalde Jones tuvo recomendaciones de que quizás se fueran 3 años de servicio en lugar de 4 años de servicio en lugar de 3. Le pedí a los reclutadores que regresaran en un mes para que nos dijeran cuáles son las mejores prácticas, 3, 4, 5 años, para que un auditor, que debiera ser el plazo de servicio de un auditor. Se aprobó un plazo de 3 años, pero no quiere decir que no podamos considerar los 4. Quise actualizarles porque hubo una discusión muy completa que tuvimos. La alcalde Jones decidió no seguir adelante con eso. Ella había presentado una enmienda, retiró la enmienda y decidió seguir adelante con esa recomendación. Ahora vamos a escuchar los comentarios del público al respecto. Puesto que no hay ninguno, tenemos una moción. Yo hago la moción y ya se secundó. Vamos a votar. Muy bien. Se aprueba de manera unánime entre los presentes. Muy bien. Ahora, punto número 6. El presupuesto final para el año fiscal 24. Le cedo la palabra a Suzanne. Tuvimos una discusión asombrosa. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de llevar a cabo estas discusiones. Antes de que Suzanne comience, quiero que ella conteste unas preguntas que se plantearon durante la sesión del Comité Ejecutivo, la discusión que tuvimos de los 40 millones y más. La alcalde Jones planteó unos puntos muy interesantes. También hablamos de cómo se pueden priorizar las cosas como consejo. Y yo le recordé al Comité Ejecutivo que en el pasado la manera en que se han priorizado las cosas, y muchos de ustedes han sido miembros por mucho más tiempo que yo, han seguido el procedimiento desde hace muchos años y lo han hecho con base en la participación del consejo. Yo, así se ha hecho antes. Yo con gusto participo en una conversación de que en adelante el proceso sea más formal para hacer la priorización de proyectos. Pero les recuerdo que en muchos de los proyectos que tenemos ante nosotros hay ya contratos que ya han sido acordados y que el presupuesto representa más de 200 proyectos y que a cada una de las ciudades, el condado y las dependencias de transporte y la comunidad en general participó muy activamente en este proceso. Quiero que tengamos esto presente y que todos recuerden cómo llegamos al punto donde estamos. Quiero expresar mi agradecimiento al equipo, a todos los que han trabajado tanto en esto. Espero que si tenían preguntas antes de la junta, que el equipo les haya contestado sus preguntas. Si no es así, tendremos un momento para hablar al respecto. Suzanne va a presentar, contestará preguntas, después comentarios del público. ¿Y Suzanne?
Antes de comenzar, yo tengo un comentario sobre lo que usted dijo. Creo que algunos de los comentarios que hizo la alcalde Jones reflejan la manera en que hemos operado en el pasado. El personal siempre nos ha presentado los proyectos y los ha presentado en un cierto orden. Algunos de los comentarios que se han escuchado en los años son de que el consejo no está a cargo cuando permitimos que el personal tenga un control completo. Creo que ese es el movimiento que mucha gente de la comunidad quisiera ver, que sus funcionarios electos tengan más control sobre la lista de prioridades. Quiero meter eso en el contexto. No quiere decir que el personal no sepa lo que conviene, pero a veces el consejo tiene una idea distinta a lo que es una prioridad. Quiero que eso se tomara en cuenta. Sí, yo con mucho gusto llevo a cabo esa conversación. Vamos a escuchar la presentación del equipo y luego vamos a hablar de eso, porque quiero que tengamos un proceso más completo. Y debe ser cuando tengamos nuestras conversaciones sobre la planeación estratégica, porque hablamos de eso plenamente y lo hicimos una priorización. Creo que esa es la mejor manera en que nosotros podemos determinar las máximas prioridades y después determinar cuáles son los pasos a seguir y saber qué es lo que podemos controlar, lo que no, y lo que hacemos y lo que no. Eso es muy importante porque con base en los proyectos ante nosotros, en qué podemos avanzar y en qué no, y qué heredamos como consejo. Ese es otro componente. Veo que algunos están aquí por primera vez como miembros del consejo, y conforme cambian las cosas, es importante documentar cómo llegamos a este punto. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Considero que es el consejo quien debe liderar en esos esfuerzos. Lo que tenemos que determinar es cómo seguir adelante con un presupuesto que ya había sido creado para proyectos que se habían aprobado desde hace tiempo. Ahora es un nuevo día. Queremos estar seguros de que el consejo sí dirija lo que se lleva a cabo. Y estoy comprometida a eso. Susan Huntington, directora de proyectos de financiamiento y subvenciones. Me acompaña Melissa Cofield, directora senior de efectividad organizacional. Estamos contentas de estar aquí el día de hoy. A nombre de todo el equipo de Sandax, solicitando que el consejo adopte el presupuesto de programa para el año fiscal 2024. Esto culmina meses de trabajo interno y externo entre las dependencias, ustedes y nuestros consejeros externos. Esperamos que ustedes apoyen este plan de acción. Esto completará nuestra programación de juntas sobre este presupuesto de 2024. Comenzamos en febrero ante el Comité Ejecutivo. Solicitamos sus comentarios sobre las actividades y prioridades que Sandac pensaba llevar a cabo en esa discusión y nuestra discusión sobre el borrador del presupuesto en marzo. Dimos un repaso general de lo que requiere la ley federal y estatal y lo que está delegado a Sandac por acuerdo local. También en marzo presentamos el borrador del presupuesto ante el Grupo de Trabajo de Equidad Social y ante el Consejo. Después de la autorización, el borrador se distribuyó a las dependencias miembros, al público y a las dependencias de financiamiento para sus comentarios. En las últimas 6 semanas hemos recibido comentarios de las agencias financieras que se incorporaron al presupuesto. Antes del día de hoy presentamos el presupuesto final ante el Comité Ejecutivo que recomendaron que se adoptara. Si se adopta por el Consejo, este se daría a conocer a la Administración de Carreteras, a Caltrans y a otras agencias miembro. El presupuesto aprobado se requiere para que se nos puedan asignar fondos a Sandac para proyectos y para las jurisdicciones locales y operadores para que reciban sus ingresos de Transnet. Quiero señalar que el presupuesto final se alinea muy cercamente con el final. No hay cambios importantes. Hablábamos de 1.2 mil millones en marzo y el presupuesto final es igual a 1.2 mil millones. Verán que hay una disminución en el presupuesto de gastos de capital. Hemos hecho algunos ajustes que muestran una disminución en los gastos estimados, pero
gastos, el presupuesto de gastos de capital de múltiples años se incrementó desde la fecha en que se les presentó el documento en borrador. Aquí la última línea, los dineros de Transnet concuerda con lo que aprobó el Consejo en febrero y que se utilizó para el borrador. No hay actualizaciones en cuanto a lo que se tiene pensado para las jurisdicciones y operadores, tomando en cuenta la recaudación sin precedente, estos fondos serán los más elevados que jamás hayamos tenido. Quiero recordarle al Consejo de Información que compartimos en marzo. Cada uno de ustedes ha recibido una copia impresa del presupuesto que ofrece un resumen de cada uno de los componentes, sus costos y los esfuerzos de trabajo. Para el presupuesto de SANDAG, 1.2 mil millones, los gastos de capital son como la mitad de los gastos, aproximadamente 20%. La parte rosita es el dinero que se transfiere a las jurisdicciones locales, que son 236 millones para sus programas de vías locales y para los operadores 101 millones. Casi la mitad de los ingresos que se usan para apoyar los tres componentes son OWP, capital y operaciones, proviene de fuentes federales y de estatales. El impuesto de ventas de Transnet representa menos de la cuarta parte de los ingresos que usamos para los proyectos. En marzo también ofrecimos oportunidades para que el Consejo y el público aprendieran más sobre el estatus de los proyectos prioritarios de las agencias y el trabajo importante en el que participa Sanda, que crearán un impacto en la región, en el retiro y en un taller de trabajo especial. Se dio a conocer esto. Vamos a repasar algunos de los proyectos más importantes. Vamos a continuar en el año fiscal en estos proyectos prioritarios, incluyendo el de Lausanne, OTAE 2, la conexión al aeropuerto, etcétera. Adicionalmente, SANDAG dirige varias iniciativas enfocadas en movilidad, acceso, el pase de oportunidades para chicos de 18 años y menos, que tiene financiamiento completo hasta 2024. Vamos a tratar de identificar una fuente de recursos permanente. También vamos a comenzar la línea azul y también la línea morada. Seguimos invirtiendo en mejorar nuestras instalaciones de peaje, buscando eficiencias y mejoras en el proceso. El presupuesto también incluye fondos para esfuerzos de seguridad pública a través de ARGES y justicia penal, incluyendo servicios que se dan a ciudades locales y al condado. Las iniciativas estratégicas reflejan los proyectos que el personal lleva a cabo para mejorar las operaciones internas. Incorporado recursos en estos presupuestos para apoyar estos esfuerzos. Usando gente, procesos y tecnología, las metas están diseñadas para mejorar las prácticas de negocios y asegurar mayores niveles de rendición de cuentas y transparencia. Ejemplos incluyen la implementación de un nuevo sistema ERP que sustituirá varios sistemas antiguos para funciones medulares como recursos humanos, nómina, etcétera, y también ampliará la capacitación para los empleados. Como les mostré, no hay cambios sustanciales entre el borrador y el presupuesto final propuesto. Voy a repasar las siguientes rápidamente. La información está en el anexo 2, todos los detalles por número de proyecto. Entonces, el Programa General de Trabajo incrementó en 2.2 mil millones de dólares, un cambio de 2.3. Este incremento se debe principalmente a la adición de un nuevo proyecto de planeación para un centro de movilidad central para estudiar cómo es que la gente entra y sale de la parte central del centro de San Diego. Estamos obteniendo estos fondos de ahorros en salarios, en presupuestos. Este nuevo proyecto está contenido en el presupuesto en el capítulo 2, página 23, y nos muestra un presupuesto de $1 millón para el proyecto de planeación. Y también tenemos un proyecto de capital que está en el capítulo 5,
capítulo 5, 4, 17. Ahí es donde van a encontrar el proyecto de gastos de capital, que es diferente al proyecto de planeación. Y dentro de operaciones regionales hubo un cambio, $2.1 millones de disminución que se debió a refinaciones en los puntos de referencia y ahorros en contratos. Y dentro del presupuesto de gastos de capital, $17 millones que eliminamos del año fiscal 24, la trasladamos al año fiscal 25. El presupuesto de múltiples años incrementó en $7.5 millones. De estos, $93 millones son de proyectos que creíamos que iban a concluir en este año fiscal, que no van a concluir, por lo que tienen que seguir en el año fiscal 24 para sus actividades finales de terminación. También pudimos agregar fondos al diseño del proyecto de Otay 2, también 4.2 para el sendero ciclista en University y 3.5 para el otro sendero ciclista en Bayshore. Ahora, Lisa. Gracias, Susan. Buenos días. Me da gusto poder estar aquí para hablar sobre el presupuesto fiscal del año 24. Aparte de lo que compartió Susan con ustedes, quiero realzar un par de elementos de nuestro presupuesto de operaciones y personal. Nuestros gastos administrativos y de negocios están calculados en $29 millones, 2.9% del presupuesto total propuesto. Esto incluye $750 mil para actividades relacionadas al consejo e incluye $1.4 millones para la oficina del auditor independiente. El resto se asigna a costos laborales, gastos de operación, equipo, suministros, así como servicios de proveedores y consultores. Como se indica en la diapositiva, los cambios claves entre el borrador y presupuesto final incluyen $150 mil para la búsqueda del puesto de auditor independiente y también una reducción ligera en costos de mantenimiento e informática. Y pasando al presupuesto de personal, creo que muchos de ustedes están de acuerdo en cuanto a que es importante retener y atraer empleados talentosos y calificados y asegurarnos que nuestros proyectos estén bien asignados. Sanda cuesta con 420 empleados de tiempo completo y 38 a 40 internos y empleados de tiempo medio, y se evalúan continuamente al desarrollar estos puestos para el año 2024. Las horas de personal se han asignado áreas prioritarias y se proponen 8 nuevos puestos. Estos nuevos puestos los apoyan nuevas fuentes de recursos, por ejemplo, el proyecto de Lozano están vinculadas a necesidades anteriores que se mencionaron. En relación a programas de remuneración y prestaciones, se han incluido algunos incrementos en el presupuesto para poder mantener un programa competitivo, incluyendo 3% de incremento salarial con base en las tendencias en el mercado. La otra recomendación es 5% de remuneración de ajuste, y esto se usaría por dos propósitos. Uno, para dar un aumento del 2% en el costo de la vida a todos los empleados que califiquen, y 3% de aumento por mérito, dependiendo del número de años y las evaluaciones. El costo total de esto serían aproximadamente $3 millones. Y con esto concluimos nuestra presentación, y yo quisiera hacer un resumen de nuestra recomendación que está en la pantalla. Les pedimos que adopten la resolución de la RTC 2023-05 y adopten el presupuesto final para el año fiscal 2024. Gracias, les cedo la palabra a comentarios del público y después comentarios de los miembros del consejo. Gracias. Para que entienda el público, ahora que ya terminó la presentación de este punto, ya no vamos a pedir que ningún orador del público levante la mano. Tengo dos personas del público que quieren hablar. Truth, adelante.
Hola, aquí tenemos un presupuesto de 413 páginas que nadie leyó. El costo total es de $743,000 para servicios y $180 en remuneración para el Consejo y 190 millones en gastos misceláneos. SANDAC recibe una cantidad enorme de dólares en deuda. Creo que es el gobierno federal el que está desperdiciando. SANDAC está malgastando dinero en conexiones inteligentes para convencer a la gente de opciones de transporte que ellos creen que es la solución para todo. Lo que ellos están dictando es el uso que ellos creen es más inteligente de nuestro dinero de contribuyentes, malgastando dinero en senderos de ciclismo y una visión para cero uso de autos. Quieren mantener al condado y la ciudad de San Diego bajo su control. Se han hecho la cabeza del Consejo de Gobiernos para quitarnos el control a nosotros, el pueblo. Ahora sigue el doctor Balash y después el primer ponente virtual, Alan C. Doctor Balash. Gracias, miembros del Consejo. Trataré de ser lo más breve posible. Es una junta larga. Quiero agradecerle a los miembros del Consejo y a la presidenta, sobre todo, por hacer una recapitulación y enfocarnos en nuestros propósitos. Creo que es muy, muy bueno. El viernes pasado yo pensé en algo sobre los centros de movilidad. Yo apruebo el que se asignen fondos adicionales para estudiar estos centros de movilidad centrales. Espero terminar a tiempo. Yo pensaría en dividir la movilidad en dos partes. La movilidad de gente, queremos llegar a un lugar, no importa dónde llegamos, cómo llegamos, en un vehículo o lo que sea. Y hay bienes y servicios que también tienen que transportarse. Esto debe dividirse en movilidad para gente y para bienes y servicios. Y el primer ponente virtual, Alan C., y después Consuelo. Alan, adelante. Ustedes tienen múltiples programas de difusión comunitaria, estaciones para cargar vehículos. ¿Quién decide quién se queda con el dinero que con tanto trabajo ganamos? ¿Quién decide? ¿Los sindicatos, el Centro de Familias Judías que están financiando las elecciones? Esto es tan corrupto y no escucho que nadie levante la voz. La vez pasada vi que una mujer perdió su vale para la vivienda con 3 niños y no se hizo ningún esfuerzo para sacarla ella de su situación tan terrible. ¿Cuál va a ser la vida de estos niños cuando crezcan? Ellas necesitan un trabajo. Todos los que están en calidad de calle necesitan un trabajo. Necesitamos. El desafío nos da un sentido de valor, autovalor. La gente tiene también que ayudarse a sí misma. Consuelo, adelante. No hay que olvidar de quién es el dinero. El dinero es de los contribuyentes. Este gobierno no es un gobierno para el pueblo, son corporaciones, por lo que jamás nos escucharán. Simplemente somos algo que les permite obtener fondos. Ustedes tienen que empezar a prestar atención. Pregúntense qué es lo que está pasando. Las generaciones futuras van a pagar muy caro su falta de interés y la corrupción. He terminado. Sigue Mike Pollock y luego Mike Hankman. Gracias. Soy Mike Pollock, vivo en Oceanside. No siempre lo digo, pero soy ingeniero de sistemas
de satélite ya jubilado. Trabajé para Lockheed Martin. Tengo una maestría. Agradezco mucho toda la información que el personal nos proporciona como miembro del público. Mi trabajo es tratar de decir cosas que no se dicen. Entiendo la imposición del impuesto de medio centavo sobre la venta. Sé que tienen recursos. El transporte involucra tiempo y dinero, y definitivamente el impuesto de la gasolina fue una gran idea cuando se pensó originalmente, porque eran personas acaudaladas quienes manejaban. Ahora son personas de bajos ingresos y debemos eliminar ese impuesto. Se acabó su tiempo. Ahora Paul Hankman y después The Original Draw. Paul. Su micrófono está apagado. Sandra, ha crecido demasiado. Hay que controlarlo. Su misión es la planeación, pero se están metiendo en todo. Me preocupa que ahora están tratando de aprobar leyes de manera que no es democrática. Este no es un club privado. Obligar a que la gente tenga que usar autobuses sucios e inseguros no va a funcionar. Avanzan muy rápidamente, no pasan seguido y están siempre sujetos a pandillas y gente que usa drogas. ¿Quién va a querer usar esos autobuses? Ellos tienen que olvidarse de esas ideas. Y un incremento en el costo de la vida de 2%, qué vergüenza. Sandak parece que es operado por gente narcisística que no consiente ninguna persona que se contraponga a ellos. Y ahora The Original Draw y después el 1776 y Blair Beekman. 1.2 mil millones de dólares es muy poco dinero, porque sabemos que la tijuanera Nora le encantan los presupuestos. Nora, creo que fue un presupuesto muy bajo. A ustedes les encanta decir que el dinero proviene del gobierno. Si esa fuera la realidad, o sea, si el gobierno fuese quien pagara los impuestos, tendrían razón. Entonces, sí, el gobierno sí vendría, el dinero vendría del gobierno, pero no, el dinero viene de la gente. Ustedes están usurpando esos fondos. Básicamente los roban, los mal administran de manera intencional porque los usan para seguir esclavizándonos y nos están quitando cada derecho que Dios nos dio. Por lo que ustedes, bajo el 18, el Código Federal 18, está deprivando a los ciudadanos bajo la autoridad de la ley, cometiendo delitos federales. Sigan adelante y verán a dónde los lleva. Ahora, el 1776 y después Blair Beekman. Adelante. La Asociación de Gobiernos de San Diego es el foro para la toma de decisiones regional, actuando como la Organización de Planeación Metropolitana, que es una agencia creada por ley federal, por la Ley Federal de Carreteras del 62, que mandaba la creación de MPOs. Y Sandak, porque ahora está involucrada en la planeación de la ciudad, bajo la Ley Federal del 73, y la Ley de Transporte Masivo, se amplió el alcance de estas MPOs. Yo quiero decir que Sandak es un engaño muy sofisticado para obligar a que los gobiernos locales se vean obligados a ceder su autogobernancia a Sandak. Y ahora Blair Beekman, adelante.
Blair Bigman, gracias por permitir los comentarios públicos. Quiero comentar sobre los puntos del presupuesto. Agradezco a los ponentes anteriores. Espero que podamos trabajar en las metas RINA del 2030, dedicar un buen esfuerzo a estas metas e ideales y hablamos de ello ya. Esto ayudará a que algo bueno suceda en los siguientes 2 años. El trabajo que yo hago es muy importante. El trabajo que hacemos a nivel local es para proporcionar el cuidado a nuestros conciudadanos, tomar decisiones de manera que no nos perjudiquemos entre sí y así a un nivel nacional e internacional, que puede ser una buena meta que vale la pena tratar de realizar. Espero que con las prácticas recientes en la policía tenemos que reimaginar cómo hacemos las cosas. No podemos simplemente estar siempre. Con eso terminan los comentarios del público. Alcalde Minto, comentarios de los miembros del consejo. Gracias por la oportunidad. Tenemos mucho trabajo que hacer aquí. Sobre todo, es la segunda vez que yo participo. Tengo preguntas. Yo sé que si nos queremos adentrar a profundidad en el presupuesto, podemos encontrar las respuestas, pero yo quiero hacerlas para que el público escuche las preguntas por si no tuvieron tiempo de profundizar. Una de mis preguntas tiene que ver con la conexión al aeropuerto y el centro de transporte central. ¿Vamos bien en eso? ¿Dónde nos encontramos? Brian. Buenos días, Brian Cohart, director de SANDAC de Proyectos Estratégicos. Ahorita estamos trabajando para finalizar una conexión de transporte, un estudio de transporte público al aeropuerto. Este estudio está estudiando diferentes conexiones que podemos realizar para conectar el aeropuerto a nuestro sistema de transportes. Una vez que haya terminado el estudio, reportaremos ante el Consejo el 23 de junio y los actualizaremos. Este estudio incluye miembros del público. El estudio es un estudio técnico, es un estudio de ingeniería. Estamos considerando diferentes tecnologías de transporte, trole, servicio de autobús mejorado, sistemas movilizadores de gente, diferentes alineaciones al norte del aeropuerto, al sur. Vamos a regresar ante ustedes con información sobre costo, usuarios, si es construible o no. Y también compartiremos la información con ustedes y el público. Y después pediremos su orientación en cuanto a los proyectos que deben seguir adelante al estudio ambiental. Y sobre el pase de oportunidad para jóvenes, ¿cuánto se ha gastado en eso? ¿Se sabe cuánto se ha gastado en ese programa? No sé si tienen esa información antes, sí. En el último año, creo que ya vamos en el tercer año, ¿no? Yo puedo buscar esa información. Si me pueden dar esa información después, me interesa saber cuánto estamos gastando en eso para ver hacia el futuro, porque vamos a desarrollar una fuerte fuente de ingresos para seguir apoyando ese programa. Susan, si les puedes decir cuánto cuesta, porque cuesta cierta cantidad. Sí, esa información está bien, pero después quiero saber cuánto hemos gastado desde que comenzó el programa. Tengo entendido y no tengo las cifras ante mí, es que el costo por año se calculó que era aproximadamente 8 millones al año. Y no gastamos todo eso en este año fiscal. Aparte de eso, lo pusimos en el 2024 y lo aumentamos
para que el programa pueda seguir operando hasta finales del 2024. Ya gastamos 9 millones, 9 millones. Bueno, nos pasamos 1 millón. Ya, sí. Y ahora, hablando del DROLE, hay una cierta cantidad de dinero que se transfiere a MTS para su operación. ¿Cuánto les proporcionamos a ellos para sus operaciones, a diferencia de lo que ellos mismos recaban? ¿Tenemos esa información? De Transnet, en el presupuesto son 101 millones que vamos a transferir a ambos operadores, a MTS y a NTC. De ellos reciben fondos directamente del gobierno federal, y lo que nosotros les pasamos es una parte pequeña de lo que usan para sus operaciones. ¿Podemos obtener la cifra en dólares? No en porcentaje, sino en dólares. A ver, un momentito, por favor, porque este es un documento muy largo. Estamos hablando de, estoy viendo el precio total y el calendario en el segmento de San Diego River Trail, en el segmento de Carlton. Perdón, no haber hecho las preguntas antes, pero al hablar de esto empecé a anotar estas cosas. Quiero recordarles que el condado de San Diego asignó 1.5 millones bajo mi iniciativa, que apoyó unánimemente el consejo y que yo propugné, que son parte de los 9 millones, y luego también 6 millones de usuarios totales desde que comenzó, y luego 650 mil de usuarios únicos. Quiero compartir esta información porque hemos sido verdaderos socios en este proceso y sí funciona. No estoy cabildeando, estoy informando. Sí, lo que quiero saber es si es únicamente nuestro dinero o si es una colaboración de diferentes fuentes de dinero. Y estábamos hablando de las costas, cañones y senderos y la ruta estatal 52. ¿Qué parte de la ruta estatal? Antoinette tiene esa información. Si quiero saber esto de senderos en la ruta estatal 52, ¿qué es eso? Ese es el nombre de SSMCP en particular y abarca toda la 52. Vamos a poner un sendero a lo largo de la estatal 52. Vamos a designarlo porque ¿dónde se pone un sendero? En la 52 hay numerosos proyectos. Algunos son senderos ciclistas, senderos, mejoras de la carretera. Hay diferentes mejoras en el corredor. Creo que SSMCP aún está abierto para comentarios del público. Apenas está finalizando. Tuve curiosidad porque el personal mete la información y escribe en CMCP, costas, cañones y senderos. Y luego ponen carretera 52. ¿Y eso qué quiere decir? Quiero que la gente entienda a qué se refieren. A la carretera y el área circunvecina. Bueno, y creo que tengo más preguntas sobre el siguiente punto. Muy bien, gracias. Concejal Fisher. Gracias. Mis comentarios no son específicamente con este presupuesto, pero en la primera página hablan de las iniciativas claves y de que parte de la misión es el impacto que se tiene en la calidad de vida. En la última parte dice,
Al aliarnos con la comunidad y funcionarios electos, podemos asegurarnos que todos nuestros esfuerzos estén basados en lo que es importante para nuestras comunidades. Y luego vi, bueno, la misión de Sandag es dar servicio a la gente de la región de San Diego. Y luego, viendo la cantidad de los fondos que se transfieren a las comunidades, una parte mínima es para mantenimiento de los caminos y una parte más grande es para nuevos caminos, nuevas renovaciones. No debemos perder de vista que algunas de las vialidades en nuestra región están en malas condiciones y no se les ha dado mantenimiento. Por ejemplo, la ciudad de San Diego. Yo quisiera poder usar estos fondos para mejorar estas vialidades. Sé que se gasta mucho tiempo en centros de movilidad central y diferentes maneras en que la gente puede tener opciones para poder transportarse. Pero es importante que la mayoría de la gente en este condado usan autos, esa es la verdad. Y sus necesidades, su transporte, no debe de pasarse por alto, no se debe olvidar. Estos fondos de Transnet sé que son para usos específicos que son regulados, pero a futuro, ¿cómo podemos hacer que algunos de estos vialidades que son terribles, que se puedan usar estos fondos para mejorarlos? Es más barato dar mantenimiento que sustituir o renovar. No soy experto, pero puedo decirle que bachear es más barato que crear que pavimentar. Creo que lo que usted dijo fue música a los oídos del alcalde Gloria. Quiero hacer una moción para que se apruebe este punto. Hay algo que yo quiero realzar. Muchas veces vemos el presupuesto, pensamos en lo que no incluye o lo que quisiéramos que tuviera en lugar de lo que está. Quiero llamar su atención a la cantidad de fondos estatales y federales que Sandag atrae a esta región. Es mucho dinero y no nos cae del cielo. Son más de 100 millones de dólares concedidos a esta región, que es un producto del trabajo que realizan los empleados de esta agencia, de esta organización. Y debemos de expresar nuestro agradecimiento. No tenemos derecho por nacimiento a este dinero. Se tiene que ganar. Debemos estar orgullosos de ello y expresar nuestro agradecimiento. Sé que hay mejoras que deben hacer. Quizás la manera en que se presentó y el proceso deberían de mejorar, incluyendo que quede más claro qué es lo que está restringido, qué es lo que no está restringido. Me encantaría que cada bache en San Diego se llenara, pero no creo que la asignación de fondos permitiera eso. Y también sabemos que una de las maneras en que podemos conservar las carreteras es reducir la cantidad de tráfico en estas vías, al ofrecer alternativas seguras, eficientes. Y entiendo la conversación y lo que se ha expresado, que hay que mejorar el proceso y la presentación, pero también creo que debemos expresar nuestro agradecimiento por lo mucho de positivo. Y agradezco al personal de Sandag por ser tan eficientes como son, al atraer dineros a esta región para estos proyectos críticos. Hago la moción. Gracias. Un par de cuestiones. Y esto se mencionó en el comité ejecutivo. Creo que se expresó un cierto malestar por llevar a cabo los negocios de esta manera, pero yo creo que hay varias maneras en que podemos abocarnos a esto. O sea, no esperar hasta este momento cuando tenemos una reconciliación importante, informes trimestrales. Sé que parte de la discusión esta mañana tuvo que ver con la priorización de los proyectos. Es que ninguno de ellos son
no son prioridades, pero el problema es la manera en que los caracterizamos. Ahorita tenemos un gran problema con el aeropuerto Lindbergh. Tenemos una sola autopista, perdón, es que no la entendí. El centro de movilidad central es una parte importante de esta discusión, que tiene que ver con cómo llegamos que la gente llegue de aquí a allá. No sé por qué no estamos explorando en mayor profundidad, puesto que ya gastamos más de 40 millones de dólares para determinar dónde comenzar y dónde terminar esta conexión. Y hemos visto brownfield, las ideas se presentan y luego se descartan, porque siempre lo hemos hecho de esta manera. El doctor Balash presentó un punto importante y yo tomé nota. Una cantidad importante de tráfico pasa por el cruce fronterizo y hemos realzado que el cruce fronterizo de Otay 2 es una manera maravillosa de que crucen las personas. Hay un aeropuerto ahí, ¿por qué no nos enfocamos ahí? Hay que descentralizar el concepto. Cuando estamos hablando de movilidad central, tenemos que estudiar también modalidades satélites. No sé cuánta gente vive en la gente de San Diego y que van a trabajar a Lemon Grove a trabajar, pero sé que hay muchas ciudades que vienen a trabajar a San Diego. Entonces hay que descentralizar. Nos ayudaría, nos daría un mejor enfoque en cuanto a dónde identificar un centro de movilidad central y dónde debe terminar, quizás no en un solo punto, sino en varios puntos. Tenemos una línea azul muy robusta. Chula Vista, estoy seguro que no se opondría a que se ampliara la línea hacia el este. Mi esposa tomó un viaje a México el mes pasado. Yo la llevé a CBX. 5 minutos después ya había pasado por el procesamiento y la recogí. Sumamente eficiente. Aquí en Lindbergh Field tenemos problemas porque todo el mundo está congestionado en un solo lugar. Ya no resulta efectivo. Tenemos fantásticos empleadores. Sorrento Valley es el área número uno para los empleadores y en el corredor de Sorrento Valley. Pero todos pagamos un precio en BMT porque obligamos a que la gente viva fuera de estas áreas porque no hemos descentralizado. Hemos gastado mucho dinero y yo hablé con la alcalde Jones de que hemos gastado mucho dinero, 40 millones de dólares, en un proceso para identificar dónde debe estar el centro de movilidad central y no tiene que estar aquí. Tenemos que reprogramar esos dólares fuera de la ciudad de San Diego, fuera del centro. No quitárselo a San Diego porque donde quiera que vayamos vamos a estar en la ciudad de San Diego, no hay problema, pero le ayudarían a todos con sus BMTs, la manera de movilizar bienes y servicios y transportarnos. Sí. Una manera más eficiente de aliviar el congestionamiento, reprogramar la manera en que usamos los dólares para mejorar la vida en San Diego, que haría que el alcalde Gloria fuese feliz. Tengo que ver el dinero que estamos gastando y que seguimos gastando para el Centro de Movilidad Central. Presidente, usted mencionó cómo se ha asignado el dinero y no hemos visto eso todavía. Yo sé que no es cosa fácil presentarnos, pero yo no puedo apoyar eso, es una parte demasiado importante. Estamos viendo un presupuesto del programa de 1.2 mil millones. Esta es una agencia de transporte. Tenemos que seguir, salir de esta manera de pensar, que tenemos que seguir pensando en que todo esté centrado en la ciudad de San Diego. Tenemos que ampliar nuestra manera de pensar. Sí, lo entiendo completamente, pero quiero recordarles que hubo un borrador de presupuesto que se les presentó el 24 de marzo y ha habido muchas discusiones de miembros de la comunidad, de sus cabildos, hicieron recomendaciones, agencias fiscales. Esta no es la primera vez que tenemos esta conversación. Todo el mundo tiene la prerrogativa de votar como dicta su conciencia. Me encanta que usted mencionó CBX. Yo fui representante de campo para un congresista. Ustedes recordarán que se decía
que únicamente los narcotraficantes y los malos iban a cruzar y que iba a haber droga por todos lados. Muchas tonterías. Y fueron visionarios, electos visionarios, que invirtieron en programas como Sentry y CBX, que permite que su esposa ahora pueda usarlo. Pero nadie creía que ese proyecto, y yo trabajé para el congresista 5 años, me fui, trabajé en otros lugares, y eso no se abrió sino hasta después de muchísimos años de mucho trabajo e información errada. Lo hermoso de hacer el trabajo que hacemos en Sandag, en toda la región, es sumamente potente, poderoso. Estoy comprometida a que veamos detalladamente el proceso de formar el presupuesto, enfatizar lo que dijo el vicepresidente. Yo solo he sido presidenta desde enero, no es pretexto, pero la legislación nos ha permitido tener un auditor independiente que ha hecho ciertas recomendaciones. Vamos a ver eso en octubre. Yo me comprometo que va a haber transparencia, rendición de cuentas, participación de la comunidad. Y cuando tuvimos esa conversación en el retiro y en el consejo a principios de este año, es donde deberíamos de llevar a cabo estas conversaciones de que hay que cambiar el proceso, los sistemas. Muchos de ustedes han estado en el consejo muchos años, han aceptado el proceso como tal, pero ya es un nuevo día. Vamos de ahora en adelante realmente detenernos en los procesos, sistemas. Yo creo que es una idea fantástica poder hacer eso. Regresando otra vez al punto de lo que es restrictivo y no. Gracias por sus comentarios. Hemos tomado nota. Concejal Duncan, una pregunta. Creo que lo mencionó, pero no lo digerí. Se va a enfocar en el Centro de Movilidad Central. Usted dijo que allí ese millón lo habían logrado gracias a ahorros de otro lugar. ¿De qué lugar vinieron ese millón de dólares? ¿Y eso fue porque no se hizo otra cosa? Originalmente habíamos establecido aproximadamente 12 corredores dentro del programa CMSP. Programas de múltiples corredores, originalmente un programa de 40 millones, 12 diferentes corredores. Hemos terminado como la mitad de ellos, y a través de este proceso hemos desarrollado procesos, plantillas, estrategias, y nos dimos cuenta de que los 40 millones para abarcar todos los corredores no era necesario. Por lo que redujimos los MCPs restantes para hacer uso de lo que aprendimos en los primeros 6 aproximadamente que ya se completaron. Seguiremos realizando los MCPs en los otros corredores, pero no creemos que van a costar tanto, por lo que redujimos su alcance en el presupuesto. Y así pudimos obtener los ahorros para este otro esfuerzo de planeación, que son las conexiones del centro. Gracias. Entonces, no hubo un proyecto que sufrió un recorte. En el anexo 2 se puede ver que hay 4 proyectos dentro del programa CMCP que tuvieron una reducción en su presupuesto. Gracias. Alcalde Mitchell. Lamento por tener que hablar una segunda vez, pero no es necesario que pida disculpas. Qué bueno que están señalando esto, porque hemos hablado tanto en los últimos 3 años, y en este presupuesto hay mejoras para la ruta estatal 915, los conectores en la 78 y las 78, los carriles diamantes, la interestatal 15, los conectores en la 78, ruta estatal 94 a la 125, ruta estatal 52, interestatal 5, mejoras optativas, y luego la 8 al este, barreras de sonido. También entiendo que 12 millones se incluyeron en el presupuesto para comenzar este carril, para ascender de las 52 en Santí para los camiones de carga.
No hemos quejado mucho de eso, están en el presupuesto, tienen financiamiento y lo único que puedo decir es hagámoslo para no tener que hablar de eso otra vez. Entonces, ¿usted secundó la moción? Sí, fantástico, se hizo la moción y se secundó. Votemos. La moción se aprobó, 13 votos afirmativos, 6 votos negativos. Gracias a todos. Agradezco y valoro la discusión al respecto. Este es el principio. Voy a ser su presidenta durante 2 años, a menos que suceda algo, pero yo me voy a asegurar de que cambiemos el proceso para fijar el presupuesto. Vamos a tomar en consideración los comentarios de todos y la oportunidad de que todo el mundo participe antes de que salga como borrador. Son las 12:10 y sé que muchos de ustedes tienen límite de tiempo. Quiero preguntarles, tuvimos la primera discusión inicial sobre el taller de trabajo sobre el 2025. Hoy se supone que íbamos a tener el taller de trabajo parte 2, que incluía presentaciones del equipo, los miembros del personal y después la oportunidad de que nosotros participáramos. Hay dos cosas. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Si nosotros postergamos este punto a la siguiente junta, vamos a estar bien en cuanto a tiempo. O nos quedamos ahorita a hacer el trabajo. Yo dejo que ustedes decidan. Yo tengo que partir y tengo una enmienda para la moción que siga. Yo prefiero que lo posterguemos a la siguiente junta. ¿Todos están de acuerdo? Sí, presidenta. Yo tengo la junta del comité de auditoría a las 12. Qué bueno, llegamos al consenso. Qué bueno que tenemos la participación. Muchísimas gracias a todos por lo que han hecho, por su participación, por la discusión. Las juntas se están tardando más porque el Consejo está participando plenamente. Se los agradezco. Gracias por aprobar el presupuesto. Ahora vamos a pasarlo del plan, del taller de trabajo del plan regional a la siguiente junta. La siguiente junta creo que debemos de alargarla. No vamos a tener una junta ejecutiva en la siguiente junta del consejo para contar con todo el tiempo necesario para poder lidiar con eso. Ahora cedo la palabra a comentarios del público y después se levanta la sesión. Pero primero comentarios del público. Gracias, presidenta. Quiero anunciarle al público que los únicos comentarios que vamos a tomar en este momento son los que se aplazaron de el punto número 1 en la agenda, comentarios sobre puntos que no estaban en la agenda, por lo que voy a dar la palabra a quienes levantaron su palabra, su mano en ese momento. Tim Bailash, Alan C., Laura D., Mike Bullock, Blair Beekman y el que tiene el teléfono 1776, el participante 1776 y The Original Drum. Gracias. Seré muy breve. En la Junta de Transportes del viernes, la idea surgió de una presesión a la Junta donde un miembro del personal podría estar disponible para que el público pudiera tener una idea del reporte que se iba a presentar. Quiero mencionarlo como una idea para que la consideren. Tengo mucha experiencia en informática. Y yo ofrezco que la gente de informática tenga más, nos ofrezca más información sobre la interfase disponible para el público. Y quiero secundar los comentarios del alcalde Gasterlund sobre la cantidad de la atención que se está dando a la costa y los componentes ambientales. Muchas gracias por su trabajo. Gracias.
Quedan cuatro comentaristas de puntos que no estaban en la agenda. Alan Singh. Si el presentador del presupuesto mencionó, únicamente entregamos unos cuantos corredores, los demás no se necesitan. Están bromeando. Se supone que iban a ampliar todas las corredoras, no para senderos de ciclistas, no para carriles diamantes, sino para vialidades. Y ahora están hablando de otro impuesto. Buena suerte. Ustedes están haciendo campaña con mi dinero para una causa que va en contra de mis intereses. En cuanto al título 42, representante nuestro tiene que volver a abrir Golden Hall porque hay miles de personas esperando cruzar la línea y tenemos 2,000 personas ya en la calle. Ahora Mike Bullock y después Blair Beekman. Mike. Gracias. Mike Bullock de Oceanside. Quiero reportar que el último plan de alcance de CARB es una dosis de realidad asombrosa, aunque ya no debería de serlo. Ustedes sabrán que California tiene el mandato de reducir sus emisiones por debajo del nivel de el 1990 para el año 2030. Se requiere una reducción del 25% en el número de personas que usan vehículos para el 2030. CARB antes únicamente requería una reducción del 19% para 5 años después, 2025, pero ahora son 30% más 5 años antes. Y se supone que tenemos que tenerlo de manera amplia y un cobro de uso de carretera. Se venció su tiempo. Ahora sigue Blair Beekman y después The Original Draw. Blair. Gracias. Quiero desearles buena suerte en el redesarrollo de Del Mar. Hay problemas de los diferentes afluentes en Del Mar. Espero que se lleve a cabo una conversación abierta al público en cuanto a cómo resolver esto a futuro. También he querido hablar de que San Diego está tratando de considerar un futuro de tecnología de luces públicas inteligentes y senderos de ciclistas. Podemos hablar del futuro de estas luces de calles inteligentes, pero con unas prácticas que utilizan una tecnología reducida. No tiene que ser una gama amplísima. No tenemos que volver a inventar el hilo negro. Gracias. Adelante, The Original Draw. Me encanta cuando usan palabras que podemos usar en contra de ustedes, como nosotros vamos tras el dinero y luego que dejamos que la gente diga lo que quieran. Cállate, Nora, eso es una falsedad. Y lo que podemos y no pueden controlar. Actúan como si ustedes no pudieran controlar nada, solo quieren el dinero para hacerlo. Nora, tú fuiste activista, ¿por qué sigues silenciando a la gente y llamas a la gente? Cuando a mí el sheriff me agredió brutalmente en la junta de BOS, ¿qué hiciste? Nada, dijiste algo, nada. Muy interesante, porque la manera en que llevas a cabo todas estas juntas, callas a la gente, les dices que no están hablando sobre el tema y aquí te portas como que quieres escuchar a la gente que son tus amigos. Esa es una falsedad y que están usando impuestos que ahora ya tenemos fondos asignados. ¿Para qué están usando ese dinero? Y actúan, con eso se venció el tiempo y con eso concluimos comentarios de puntos no en la agenda. Bueno, ahora se levanta la sesión. Nos veremos en la siguiente. Ah,
Feliz Día de las Madres a todas, ya sea que sean mamás de seres humanos